hoy en Autos y Estilo vas a disfrutar de un programa especial. Viajamos hasta la ciudad de Natal, al norte de Brasil, para conocer a la tan esperada EcoSport. Además, vas a disfrutar de los habituales segmentos de nuestro programa. Quédate con nosotros para disfrutar de este especial dedicado a la marca del óvalo. Este programa: Volkswagen Argentina, Citroën Argentina, Ford Argentina, Peugeot Argentina, InfoAuto, la revista referente del mercado automotor, Alfa Romeo Argentina, Centro Milán, Chevrolet Argentina, Toyota Argentina, Jeep Argentina. Desde el anticipo de su diseño en Brasilia y el develamiento de su interior en Salvador de Bahía, vivimos finalmente el producto terminado para la prensa en la presentación regional de la nueva EcoSport. Comenzamos entonces con la cena de bienvenida que nos brindó la marca en este importante evento. El lugar elegido para la presentación de la nueva EcoSport fue la histórica y paradisíaca ciudad brasileña de Natal. Autos y Estilo estuvo presente junto a periodistas, medios e invitados especiales de diferentes nacionalidades. Un cóctel de bienvenida en el CERS Natal Gran Hotel, entre colegas, dio comienzo a la jornada en un ambiente muy amistoso. Después de charlas y tragos, se pasó al salón Bossa Nova para disfrutar de una cena única. Un show de música brasileña acompañó a los invitados, haciendo la jornada muy distendida. Mañana será el gran día de manejar esta nueva generación de SUV que Ford tanto nos hizo desear. Si bien pudimos vislumbrar las creaciones de la marca a lo largo del año, ahora es nuestra oportunidad de conocer más en detalle sus renovaciones. Te invito a disfrutar de esta entrevista en el marco de la presentación de la nueva EcoSport. Junto a Hernán Santopoulos, gerente de producto de la nueva EcoSport. ¿Cómo estás, Hernán? Bárbaro, muy bien, ¿vos? Bien, acá en un lanzamiento súper importante, ¿no? Es un lanzamiento que ha generado muchísima expectativa en el mercado. Bueno, hemos tenido un lanzamiento bien importante hace poquito tiempo con el lanzamiento de la nueva Ranger, y este es un lanzamiento también de ese mismo nivel de envergadura, con lo cual es un lanzamiento realmente muy importante para nosotros y también para el mercado. Queremos saber en particular esta nueva generación del EcoSport, ¿qué presenta, qué cambios presenta a nivel de diseño? Fundamentalmente tenemos hablando de un auto totalmente renovado, incorpora el ADN del Kinetic Design, hablando desde el frente, una grilla imponente, agresiva, con mucha personalidad, con sus faros o sus ópticas delanteras oblicuas, con sus guías de luces LED, resalta por debajo de sus ópticas el cromado de los faros antinieblas, yendo y caminando por el costado y el perfil del vehículo uno encuentra un capó un poco más corto, con un parabrisas angular que se funde con el pilar A, con un pasarruedas con mucha personalidad, que le da un estilo de sofisticación, de elegancia, de deportividad. Y la verdad que la gente de diseño de la marca ha hecho un excelente trabajo en lograr este tipo de producto. Respecto a lo que es tecnología, ¿qué se incorporó en relación a la versión anterior? Tenemos de serie dirección asistida de manera eléctrica. Es un cambio rotundo. La verdad que mañana van a tener la posibilidad de probar la unidad y van a sentir cuál es esa dinámica de manejo. Vamos a encontrar de serie el sistema de multimedia Sync, este sistema desarrollado entre Microsoft y Ford, el cual fue introducido por primera vez en el mercado en el año 2010 con el lanzamiento del Fiesta Kinetic Design.
Este sistema nos permite interactuar con los comandos o los dispositivos digitales por medio de la voz. Estamos también incorporando los distintos sensores, encendido automático de luces, de activación de limpiaparabrisas, sensores de estacionamiento, y un sistema bastante novedoso es el sistema inteligente de apertura, de ingreso sin llave. Una vez ingresado el auto, tampoco hace falta prender el auto, hacerle el contacto, la inyección, sino simplemente mediante el botón for power, con lo cual estamos hablando de un paquete de tecnologías inteligentes, pensadas y adquiridas para mejorar el confort de los usuarios. También se hizo mucho hincapié en lo que es seguridad. ¿Qué se incorporó en este nuevo modelo? La nueva EcoSport presenta 6 airbags, control de tracción, control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, asistencia de frenado en emergencia. Estamos hablando de un paquete de seguridad activa fundamentalmente, que lo que permite es disminuir la posibilidad o la probabilidad de algún accidente, y si ocurriera también tener la posibilidad de la protección, por ejemplo con los 6 airbags, cinturones inerciales de 5 puntas en las 5 plazas, apoyo de cabezas en las 5 plazas, y para las familias, algo muy importante para los bebés, tenemos también el sistema de anclaje ISOFIX, con lo cual estás hablando de un producto realmente muy equilibrado, muy redondo. Lo más importante es que vamos a poder estar ofreciendo a un mercado, a los consumidores, tecnologías que por lo general se encuentran en segmentos superiores. Nada más que probarla, contanos un poco qué características vamos a poder apreciar en lo que sea el recorrido del test drive que organizaron. Mirá, la verdad que te hablé un montón desde el punto de vista teórico. Mañana cuando ustedes prueben la camioneta me van a poder validar o no lo que estoy diciendo. Mañana tenemos 100 kilómetros hasta la playa de Pipa, con lo cual vamos a poder realmente en la calle poder ir experimentando todo esto que les hemos ido contando, y estamos convencidos que estamos presentando hoy un producto de clase mundial que viene a ofrecer y viene a prestarse para el deleite del mercado. Bueno, Hernán, por último, ¿cuándo va a estar en el mercado para los clientes que están ansiosos? Vamos a estar seguramente en el mercado con novedades de lanzamiento para fin de año, en el último trimestre del año. En los próximos 45 o 2 meses vamos a estar seguramente dándoles una fecha un poquito más cierta, pero hoy te puedo adelantar que ya para la última parte del año, el último trimestre, ya vamos a empezar a contar con algunas versiones de la nueva EcoSport. Bueno, Hernán, muchas gracias y les deseamos éxitos con este nuevo modelo. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que les guste el producto, que lo puedan probar y bueno, vamos a disfrutar un poquito de la noche. Muchas gracias. Todavía queda para mostrarte nuestro primer contacto con la EcoSport en la ruta y muchas más revelaciones de este importante lanzamiento. Así que no te vayas porque ya volvemos con mucho más Autos y Estilo. Citronorte S.A., concesionario oficial Citroën, www.citronortesa.com.ar. Hauswagen, concesionario oficial Volkswagen, www.hauswagen.com.ar. Northville, concesionario Chrysler, Jeep y Dodge, www.northvillesa.com.ar. Bremen Motors BMW, Avenida del Libertador 2230, Palermo, www.bremen.com.ar. Accede a tu nuevo Corolla en Toyota del Pilar, con las mejores condiciones de plaza. Toyota del Pilar, el concesionario Toyota más importante de zona norte. www.toyotadelpilar.com.ar.